Hello, welcome to Tori. In this video, we will play you a chapter from our book, Spanish Short Stories for Beginners, Volume 1. If you don't have an Audible account yet, sign up with the link in the description. You will get the full three hour book for free. Now hit the subscribe button and let's learn some Spanish. Chapter 3 La Paleta Doble Era el primer día de las vacaciones de verano. Y Colette estaba encantada. Por supuesto extrañaba mucho a sus amigas de la escuela, pero también le gustaba la idea de no tener que levantarse temprano en la mañana ni hacer la tarea por un tiempo. El verano era caluroso, y Colette iba a aprovecharlo visitando la plaza de juegos de su vecindario estaba decidida a jugar con el corazón, planeando pasar un tiempo extra en los columpios de colores, ubicados orgullosamente en el medio de la plaza de juegos. Después de todo, ¿qué mejor manera de celebrar su libertad recién descubierta que balancearse hacia lo alto y alcanzar el cielo como un pájaro? Pero primero, tenía que subirse a los otros juegos. Comenzó con los toboganes porque sabía por experiencia propia que estarían demasiado calientes para jugar una vez que el sol se elevara en el cielo, y no quería que se le quemaran las piernas. ¡Ay! Le encantaba cómo a los niños de todas las edades les gustaba jugar con ellos también. Incluso si no conocía a nadie, disfrutaba de todos los ruidos alegres que se podían escuchar en la plaza de juegos. Luego fue a jugar a las barras de mono. Su madre siempre le advertía que tuviera cuidado al subirlas cuando era más pequeña. Pero ahora ella era más alta y sabía que incluso si se caía, no se lastimaría Colette. Sin embargo, eso no le impidió ser muy cuidadosa. A Colette le gustaba fingir que era una ardilla o un mono cuando jugaba con ellas. Le encantaba pasar por las barras de hierro y su movimiento favorito era colgar boca abajo. El mundo parecía mucho más gracioso cuando todo se revertía. Oh, Colette se estaba divirtiendo mucho. Finalmente brincó para ir a jugar en los columpios. Sin embargo, tanto correr y saltar bajo el sol deslumbrante le hizo sentir aún más el calor del verano. Así que, luego de decidir comprar algo refrescante antes de columpiarse, abandonó el patio de recreo y se dirigió a la tienda de conveniencia a la vuelta de la esquina. Tuvo mucha suerte de haber guardado la mitad de su mesada. Su padre sabiamente le dijo que gastara la mitad, y se quedara con la otra mitad para más adelante. Y ella tenía muy presente ese consejo. Unos minutos más tarde estaba de vuelta en la plaza de juegos saltó todo el camino hasta allí. Llevaba una bolsa de plástico colgando de su mano, y tarareaba alegremente ante la idea de disfrutar lo que estaba dentro. Se instaló en un banco cercano, donde se sentó una madre junto a su hija, que parecía tener la misma edad que ella. Y mientras le sonreía, metió la mano en la bolsa, para sacar su delicia. Se estremeció de expectación ante la sensación agradable y fresca que provenía de la paleta de fresa que había comprado y sonrió antes de desenvolverla. Justo antes de tomar su primer mordisco, notó por el rabillo del ojo que la otra niña la miraba. Recordando lo que sus padres siempre decían sobre la generosidad, Compartir es cuidar cariño. Colette se volvió hacia la niña. ¿Quieres un poco? preguntó sonriéndole amablemente. No, gracias. Mi madre dice que puedes enfermarte si comes el helado de otras personas. Respondió la niña con una sonrisa triste. No quiero darte gérmenes. Colette se rió entre dientes. Mi madre dice lo mismo. No te preocupes. Todavía podemos compartir, dijo separando los dos palitos de madera de la paleta y dividiéndola en dos mitades. ¿Ves? Es una paleta doble. Puedes tener una y yo conservar la otra. La cara de la niña se iluminó y sonrió ampliamente a Colette. Levantó la vista hacia su madre, quien asintió con la cabeza, concediéndole de forma silenciosa permiso para aceptarla. En ese caso, muchas gracias, dijo tomando el dulce helado de la mano de Colette. De nada. Soy Colette, por cierto. Un placer conocerte, Colette. Me llamo Sara. Después de presentarse, las dos disfrutaron sus refrescantes helados y conversaron felices. Colette descubrió que Sara se mudó recientemente a su vecindario que tenía su edad, y que estudiaría en su escuela el próximo año. Colette estaba muy contenta. Iba a disfrutar tener una compañera de juegos para acompañarla durante el verano y también en la escuela. Oye, ¿te gustaría venir a jugar al columpio conmigo? Le ofreció mientras se ponía de pie para tirar la bolsa de plástico y la envoltura de la paleta, en un cubo de basura cercano. Claro, respondió Sara. Las dos chicas se turnaron empujándose la una a la otra, y la madre de Sara se ofreció a empujar a las dos durante un rato, permitiéndoles disfrutar al mismo tiempo. Mientras aprovechaba los columpios, Colette pensó que ahora podía jugar incluso en el sube y baja, ya que tenía una amiga para sentarse del otro lado. Este sería un verano muy divertido. Cuando finalmente se cansaron de jugar, la madre de Sara les compró algodón de azúcar antes de que las dos se separaran para irse a sus casas. Pero antes de hacerlo, intercambiaron direcciones y prometieron volver a encontrarse al día siguiente para divertirse más en la plaza de juegos. La madre de Sara también escribió su número en una hoja de papel, y le dijo a Colet que le pidiera a su madre que la llamara para que pudieran tener una fiesta de pijamas algún día. Y Sara, emocionada, exclamó que se divertirían mucho en la piscina y jugarían con su perro en el jardín. Colette se emocionó y le dijo que le pediría a su madre permiso para jugar en la casa del árbol que tenía en su patio. Y Sara aplaudió y exclamó que le encantaría. Con una última palabra de despedida, ambas se separaron. Colette corrió entusiasmada hacia su casa, incapaz de esperar para contarle a su madre todo acerca de su nueva amiga y cómo compartir una paleta con un extraño hizo su día. Resumen de la historia El primer día de verano finalmente llegó, y Colette no podría estar más feliz. Sabía que iba a extrañar a sus amigos de la escuela, pero estaba emocionada de no tener que levantarse temprano en la mañana, o hacer la tarea por un tiempo. Ella pasó la mayor parte de su tiempo jugando sola en el patio de recreo local, ya que no tenía amigos. Era un día caluroso, y Colette decidió tomar una deliciosa paleta para refrescarse. Mientras se sentaba en el banco junto a una madre y su hija, Colette se ofreció a compartir su paleta con la niña. Esta no era una paleta normal, era una paleta doble. La niña estaba extasiada. A partir de ese punto, Colette pasó el resto del día con su nueva amiga. Porque utilizó una de las mejores lecciones de la vida. Compartir es cuidar. Summary of the story The first day of summer was finally here, and Colette couldn't be happier. She knew she was going to miss her friends from school, but was excited to not have to get up early in the morning or do homework for a while. She spent most of her time playing by herself and at the local playground as she had no friends it was a hot summer day and colette decided to get a delicious popsicle to cool herself down as she sat down on the bench next to a mother and her daughter colette offered to share her popsicle with the little girl this wasn't any regular popsicle it was a double popsicle the girl was ecstatic. From that point on, Colette spent the rest of the day with her new friend, all because she used one of the greatest lessons in life sharing is caring. Thank you for listening to this chapter from our book. I hope you enjoyed it. This was Spanish Short Stories for Beginners, Volume 1 by Tori. If you want to get the full three hour audiobook for free, and you don't have an Audible account yet, you can claim your free book by clicking the link in the description. It will take you to the following page. Click the orange button that says Free with 30 Day Trial. You can cancel your Audible subscription at any time, and you can still keep the book. It's a win win. Thank you for listening, and don't forget to hit the subscribe button for more videos.